1, 2, 1, 2, 3, 4. Siempre digo que un retrato es una fracción de la vida de una persona. Si esa persona está feliz, si ha tenido un mal día, eso en un buen retrato se notará. Es como si le robáramos una parte de su energía o de su esencia en un determinado momento y luego lo compartiéramos con el resto del mundo. Me gusta acercarme al sujeto todo lo que pueda con la cámara. Creo que al final la vida de una persona casi puede leerse en sus facciones. El retrato es la disciplina fotográfica donde me siento más cómodo. Siempre me ha gustado observar a las personas, sus reacciones, sus gestos y la mirada. Creo que la mirada es donde más énfasis pongo a la hora de fotografiar a alguien.